Un examen tipo calificación manual es un modo de comportamiento de las preguntas de Moodle. Este modo consiste en un examen donde el alumno hará el examen con normalidad y tu trabajo como profesor consistirá en corregir a mano todas las preguntas de todos los alumnos. Con este modo se pierde la funcionalidad de Moodle de corregir los exámenes solos. A continuación te vamos a enseñar cómo elegir ese tipo de comportamientos en un examen. Agrega un nuevo examen o edita uno ya creado. Busca el apartado de comportamiento de las preguntas y selecciona calificación manual. Guardamos los cambios y regresamos al curso. Para ver más claro cuál es el comportamiento de este examen, vamos a mostrar lo que vería un alumno. Abrimos un navegador con la sesión de alumno o seleccionamos el rol estudiante. Pulsamos Intente resolver el examen ahora. Una vez dentro, irá navegando a través del examen. Puedes observar que mientras va realizando el examen, no visualiza las respuestas correctas, la puntuación que saca en cada pregunta, etc. Al finalizar la revisión del examen, le aparecerá una pantalla donde verá que el examen está pendiente de calificar. Esto es porque el profesor debe calificar al alumno todas las preguntas que ha contestado. Las que no ha contestado será dada por incorrecta directamente. Vamos a verlo volviendo al perfil del profesor. Entra al examen y pincha en el enlace Intentos 1. Para poder ver todos los exámenes, filtra por todos los usuarios que han hecho intentos de resolver el examen. Pulsamos en el enlace Revisión del Intento. Califica las preguntas pinchando en... Escribir comentario y corregir la calificación. A la hora de corregir, no te da ninguna pista sobre si el alumno acertó o no en la respuesta. A estas preguntas le podrás dar un comentario acerca de la respuesta dada por el alumno, junto con la nota que le pones al alumno en cada pregunta. En cuanto la guardes, el alumno le aparecerá la nota total, junto con la retroalimentación. Vamos a ver el resultado final en el perfil del alumno.